Buenos días, les damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal, en esta ocasión con el tema invitaciones eh, por parte de la autoridad fiscal del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Finanzas. Eh, para tratar este tema, está con nosotros la licenciada en contaduría Nancy Hernández Aguilar, a quien de, entrada de, de inicio le agradecemos Gracias, eh, pues, su apoyo generoso para la realización de este programa. Ella es eh, licenciada en contaduría egresada de nuestra facultad, eh, el diplomado en auditoría interna por, en la propia facultad y en, en contribuciones fiscales también. Ha impartido cursos especializados en el área fiscal y eh, para instituciones como Conagua, la función pública, aseguradoras, la Secretaría de Marina, el INE, entre otras. Y actualmente es funcionaria del Servicio de Administración Tributaria. Pues nuevamente, un gusto a y usted, un agradecimiento. Maestra. Eh, pues vamos a hacer una pausa antes de iniciar, pero les quiero recordar que en el transcurso de este programa haremos una pregunta para que ustedes se ganen una suscripción a la revista Consultorio Fiscal, una suscripción digital por eh, un periodo de seis meses. Así es que estén atentos al desarrollo del programa para que eh, nos den la respuesta y podamos determinar al final del mismo quién es, quién es el ganador de esta suscripción que se va a regalar por parte de nuestra facultad. Y pues antes de iniciar, vamos a esta pausa, vamos a hablar de nuestra revista, la revista Consultorio Fiscal. En sus distintas ediciones la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. De Regreso y sin mayor preámbulo vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Yo le pediría a nuestra invitada que primero que nada nos dijera qué son estas cartas de invitación, en qué se distinguen de un requerimiento, de eh, un requerimiento de información para hacer una revisión por parte de la autoridad, etcétera. ¿Cuáles son las características particulares de estas cartas de invitación y que las distinguen de otros medios de requerimiento de información por parte de la autoridad? Claro, maestra. Eh, pues primero que nada, eh, la administración. Administración, ¿no? El ente que emite esta carta de invitación, ¿no? Eh, dentro de esta carta de invitación, ¿no? Eh, podemos identificar, eh, primero que nada, la, la, la administración que emite este documento. En este caso, las cartas de invitación eh, serían por parte de recaudación, ¿no? Y por supuesto lo vamos a distinguir de algún otro tipo de, de cartas de invitación, aun cuando fuera ya por facultades de comprobación, puesto que eh, sería emitida por nuestra desconcedora entrada en este caso de auditoría. Eh, algo importante también, siempre en el oficio que se les notifica viene un asunto. Ese asunto viene ahí, ¿no? En este caso, al ser una carta de invitación, tal cual, eh, viene carta invitación. Si fuera algún otro tipo de requerimiento, ¿no? Por en este caso, requerimiento de obligaciones, requerimiento de documentación, ¿no? Eh, vendría explícito en el oficio. Uh -huh. eh, otro tema importante también es dentro del cuerpo del, de, del oficio notificado no eh, se da una explicación no en este caso si es una carta de invitación eh, se le acu se le invita al contribuyente para que acuda de manera presencial o de manera remota no para darle esta explicación de esta carta cuando de invitación cuando asisten pero hay otras cartas de invitación donde es únicamente es. aclaraciones ¿verdad? aclaraciones no tal cual uh -huh. eh, el mismo sistema emite, ¿no? Eh, si estás omiso, si te tenemos diferencias entre tu timbrado y tu declarado, ¿no? De tal periodo. Eh, si ya revisaste y no hay algo que corregir, pues haz caso omiso. O si ya cumpliste con la obligación, ¿no? Haz caso omiso a este correo. Eso, es, esos son principalmente los puntos que distinguimos, primero que nada, entre eh, una carta de invitación presencial. Una carta de invitación, vamos a llamarle por sistema, en el cual detecta el sistema que hay alguna inconsistencia y que el contribuyente evalúa no el, el tema de, de por qué se podría dar esa diferencia o esa inconsistencia. En el caso de los omisos, si estamos ya seguros que presentamos esta declaración, perfecto, podríamos hacer caso omiso. Eh, y bueno eh, si fuera el, ca el caso del tema de eh, facultades de, facultades de comprobación perdón esto por parte de nuestra eh, desconcentrada auditoría eh, vendría como tal no el, el, el oficio notificado eh, reitero por parte de eh, auditoría. Entonces, eh, una de las principales diferencias es que aquí no hay ejercicio, número uno, no hay ejercicio de facultades de comprobación. Así es. Eh, número dos, eh, ¿cuáles son las consecuencias? Eh, por ejemplo, si no se atiende esta carta de invitación. A, si no se atiende por ejemplo un requerimiento que ya dijimos que en el de entrada en el asunto pues se aclara si es requerimiento carta invitación etcétera no claro eh, ah, bueno ahí vendrían eh, el, el, las repercusiones no eh, en el caso de las declaraciones omisas no que se presentan eh, nuestros nuestros propios sistemas detectan que no los presentan vamos a llamarle a tiempo no el contribuyente presentó fuera del plazo ya está presentada está presentada fuera del plazo es eh, lo requerimos si sin embargo bueno el contribuyente eh, tiene la posibilidad no de que de acuerdo eh, a normatividad podría ser eh, este un tema para algún crédito por el extemporaneidad de la presentación de la declaración, ¿no? Si ya está presentada, bueno, pues eh, podríamos hacer el caso omiso, ¿no? Y, y Pero si no estoy si me están invitando y no he presentado, no he presentado no se presentado, generaría una multa si no hay es una carta si es una carta es, sí es invitación. Una carta de invitación. Uh -huh. Ahora bien, sí si, eh, de este tema de las cartas de invitación que son de manera presencial, no recordemos que bueno la medida de ejemplaridad llámese el tema de eh, facultades de comprobación o de cancelación de su certificado digital, esto es una medida de ejemplaridad que se aplica por el eh, no cumplimiento o por las inconsistencias en la situación fiscal del contribuyente, no por no contestar la carta de invitación. La carta de invitación tal cual eh eh, no es una facultad de comprobación, ¿no? Pero eso sería tanto para las que donde la autoridad invita al contribuyente a que se presente de manera física a las instalaciones de, de la autoridad o que se conecte uh -huh. en, en tiempo real eh, por internet con la, para comunicarse con la autoridad. Ajá. Pero en las en las en las cartas de invitación donde únicamente piden aclaraciones y demás, en ese caso eh, eh, las consecuencias. Entonces, bueno, si no se atienden a futuro probablemente Pueden llegar a tener. Podrían. Pueden acumularse y pueden generar una situación de ejercicio de facultades de comprobación. Claro, uh -huh. o bien ya una carta formal en la cual, eh, una carta de invitación formal en la cual se cita el contribuyente, ya que se han acumulado periodos y o ejercicios tal vez que no se han retroalimentado. Y ahí entraría. A ver, entonces pregunto aquí. Vamos a suponer que yo tengo varias cartas de invitación de invitación, declaraciones, eh, de situaciones por discrepancias entre CFDIs y cantidades declaradas o por situaciones de, de declaraciones que aparentemente no se han presentado, ¿no? Yo no las atiendo. Esto podría llegar a una segunda etapa en una eh, revisión, una carta de invitación ya, pero de carácter presencial. Así es. Sí, podría, podría ser, ¿no? Uh -huh. Podría ser que que ya dentro de, de nuestros semáforos, de nuestros indicadores eh, eh, persistiera ese comportamiento, nos eh, pasaran eh, el insumo para trabajarlo ya de manera presencial. Esto también con la finalidad de que nosotros conozcamos el, el porqué de esta situación, ¿no? Es importante que el, el objetivo de, de, de tener al contribuyente de manera presencial, ¿no? De tener ese acercamiento son dos temas importantes. Uno, el por qué está pasando ese comportamiento, porque seguramente hay una explicación, ¿no? No necesariamente una diferencia aritmética de, eh, del timbrado y el declarado. Eh, quiere decir que esa diferencia tal cual eh, recaiga en un, un, vamos a llamarle una corrección, ¿no? una medida correctiva. Muy seguramente también existen medidas, este que dan pauta a un tema para desvirtuar, ¿no? Hay algunas eh, operaciones en específico que la empresa realiza y que pues nosotros no las sabemos. Eso es un, el primer tema. Y el y, y un tema importante también al tener ese acercamiento con el contribuyente es eh, conocer en específico, ¿no? Por eso a la hora de entrevistar al contribuyente realizamos algunas preguntas filtro, preguntas que van encaminadas a, a, a que nosotros entendamos o podamos Entender el porqué de estas inconsistencias, ¿no? Este, El por qué tengo una diferencia entre el timbrado y el declarado y soy una SC, ¿no? Entonces, de entrada, eh, ah, bueno, es que eres una SC, ¿no? Tus momentos de acumulación difieren de una, una, una SA, por ejemplo. O aunque seas una SA, la pregunta en cuanto a cuentas con eh, cuenta por cobrar no otorgas crédito a tus clientes porque eso nos va minimizando el, el riesgo el semáforo eh, que el propio sistema eh, nos marca no eh, a, el análisis que se realiza en cuanto a la carta de invitación, es un análisis para asistir de manera presencial, Así ¿no? Es, yo creo que hay general. que aclarar siempre cuando sí, estamos en la de de invitación presencial. para asistir de manera presencial, presencial, lo que se llama el programa de vigilancia profunda, profunda, que es otro esquema diferente al que ahorita todos estamos viviendo de manera común que son las, las inconsistencias entre comprobantes y declaraciones o declaraciones omisas, ¿no? Por un lado, pero sí yo creo que hay que primero que hay que distinguir cuando estamos en un tema y cuando estamos en el otro. Ahora entonces, sí sí puedo tener estas a, a cartas invitación de no me coinciden aclárame eh, presenta la declaración etcétera no y pueden llevar eventualmente a que me lleven a otra etapa al claro. sistema de al programa de vigilancia Profunda. También pueden no pasar por el programa de vigilancia profunda e irme directamente a requerimientos. Eh, bueno, requerimientos, y si no se atienden, entonces viene la restricción del, del uso en el, del uso del sello digital y eventualmente la cancelación del, del sello digital, ¿no? Que esto me coloca en una situación verdaderamente compleja porque no puedo prácticamente operar, ¿no? Así uh -huh. es. Y bueno, y también, obviamente, el programa de vigilancia profunda, si no atiendo o no cumplo, etcétera, no aclaro, no desvirtúo. Puede convertirse también ya en otra situación de restricción del sello digital o cancelación sí, del mismo. Recaer ¿no? en alguna. Entre otras cosas, ¿no? Entre Así otras es. consecuencias. Eh, vamos entonces a este programa de vigilancia profunda para y vamos después a, ta a aclarar los temas de las de las invitaciones que son únicamente por correo electrónico por buzón tributario donde hay inconsistencias entre CFDIs y de, de cantidades declaradas eh, y en fin todo lo que ya se de, de entrada se comentó este programa de vigilancia profunda eh, también eh, todavía no hay un inicio de facultades de comprobación se invita al contribuyente y la autoridad le presenta sus dudas digamos eh, sobre la situación del mismo y eh, más o menos como fluye, digamos. Y cuántos ejercicios abarca, cuál es su fundamento legal, etcétera. Claro, maestra. Eh, bueno, eh, la carta invitación eh, de nuestro programa de, de vigilancia profunda eh, lo llevamos a cabo nosotros que eh, pertenecemos a recaudación, no? Eso es un tema importante. No es una facultad de comprobación, tal cual, es una carta invitación. La carta invitación eh, que tiene como objetivo, eh, pues darle a conocer al contribuyente inconsistencias que encontramos en su situación fiscal. ¿no? Eh, se las damos a conocer. Eh, la, la etapa de esta, de esta carta de invitación es le notifico un oficio al contribuyente de donde le doy esta carta invitación. Eh, un breve resumen. Tienes inconsistencias en determinados ejercicios. ...en determinados impuestos... ¿Abarcan más de un periodo? Así es, abarcan diferentes periodos, más de un periodo... Más de un y, ejercicio, perdón. Más de un periodo y, y hasta cinco ejercicios, ¿no? Eh, se, le, se le notifica al contribuyente, el contribuyente... Bueno, ahí están las indicaciones para que el contribuyente nos apoye... ...a enviar la documentación, ¿no? Documentación eh, que solicitamos, esto... Eh, identificación y poder, ¿no? Del representante de, 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 para atender eh, la carta de invitación y en su caso una persona más puede ser su contador, su asesor fiscal, ¿no? Este que acompañe a, a, al representante durante la entrevista. Se cita en, en algún eh, tiempo, espacio, eh, ya sea de manera electrónica o de manera presencial. Los estamos ya ahorita ya este atendiendo también eh, y bueno. Se, ya durante la entrevista se le expone al contribuyente esas inconsistencias, ¿no? Aclarando siempre al contribuyente que se trata de una carta de invitación, que si bien nuestro programa es un programa que se lleva a cabo de manera conjunta con nuestras desconcentradas homólogas, auditoría, servicios y jurídica, y que el no atender la carta de invitación. Eh, y no regularizar que esto es lo más importante no irregularizar o no eh, subsanar o en el caso de los omisos no presentar sus declaraciones podría llevar no al cabo de la esta línea de tiempo eh, alguna medida de ejemplaridad no por supuesto. Pero, eh, ¿qué pasa? Eh, se le expone al contribuyente estas inconsistencias. Se les explica, ¿no? Cómo es que llegamos a esa supuesta, y, y, y por supuesto recalcamos supuesta diferencia, porque, bueno, dentro de esto podría haber eh, un tema explicativo, un tema para desvirtuar, o bien que en efecto la diferencia sí persistiera, ¿no? Y bueno, le explicamos perfectamente, mira, tienes diferencias entre tus CFDI, ¿no? de ingresos, que es la facturación que emite tu representada, y la comparamos contra el rubro ¿no? de ingresos netos que proviene de tu declaración de anual del apartado del estado de resultados tal cual. Mira, no entonces existe la diferencia. Si sí, eh, hay algún tema explicativo, no este Nancy, fíjate que durante el ejercicio eh, y realicé una venta del activo fijo, no te estoy acumulando la totalidad de la facturación, no lo facturé, no te estoy, pero te estoy acumulando la ganancia. ¿No? Por eso es que no ves acumulado la totalidad del CFDI. Perfecto. ¿no? El contribuyente está desvirtuando. Eh, revisamos, Nancy, y fíjate que hubo duplicidad en mi facturación ¿no? y que tengo pues, que cancelar una factura. Perfecto. Me muestran su compulsa en donde en donde, en donde podemos visualizar que la factura A ¿no? se duplicó por la factura B. ¿Y cómo lo validamos? Bueno, es por supuesto, eh, nos mandan su papel de trabajo en el cual es una factura emitida a un mismo cliente por un mismo periodo, por un mismo concepto. Y bueno, ellos eh, nos apoyan, bueno, de la cancelación y demás. Eh, Nancy, eh, durante la revisión nos dimos cuenta que en efecto no se tomó en cuenta para el, la determinación del impuesto del de, mes de marzo de 2012, eh, tres facturas, ¿no? Hubo algún error en mi contabilidad, en mi cálculo y bueno, la medida correctiva es, te presento la declaración complementaria y, y si es que arrojara el pago, que así arroje la declaración, ¿no? Entonces, en este caso no habría multas. No, no, es sobre el, el, eso es lo importante. Creo que el programa es un programa pues amigable porque se le da la oportunidad al contribuyente que él revise y que de, determine en su caso si, si es que existe algún eh, algún tema correctivo y que derivara, ¿no? algún algún este alguna declaración complementaria y de ahí, ¿no? algún pago, ¿no? Eso eso es lo importante, ¿no? Eh, evidentemente eh, solo tendríamos que estar pagando los accesorios, ¿no? Sí. Si, Uh -huh. Si pues, se trata de ejercicios o periodos anteriores, pero hasta este punto no hay algún crédito, no hay alguna multa, el contribuyente se está corrigiendo. Uh -huh. ¿No? Eh, en este lapso de tiempo. Una pregunta ahí, mande, eh, ¿Cómo han eh, no sé si han visualizado que precisamente en este año entra en vigor una modificación al código fiscal de la federación? Donde se establece que los CFDI ya nada más se pueden cancelar dentro del año, ¿no? Luego eh, viene una regla de resolución miscelánea que se ha estado modificando y afortunadamente permitió la eh, modificación de CFDIs de 2001, de ejercicios de 2001 hacia atrás a más tardar el 31 de diciembre. El año que entra, que ustedes estén ejerciendo este programa de vigilancia profunda, suponiendo que hacen una revisión de estos cinco ejercicios, así es, así es. incluyendo 22, <coughs> 21, 20, etcétera. Eh, y detectan estas situaciones, y ya estamos fuera del plazo que marcó la resolución miscelánea para hacer estas correcciones de comprobantes. Ahí ni aunque quiera el contribuyente Cancelar. se va a poder eh, corregir, porque incluso el, el sistema de, de, de este, ¿cómo se llama? El, los primeros programas del SAT no permiten esa, esa situación. no van a, bueno, De hecho, estuvieron cerrados, los volvieron a abrir, dado que la regla permitió, el este, plazo, el plazo lo extendió uh -huh. hasta el 31 de diciembre, pero no permitía hacer ninguna modificación. O sea, aquí hay dos cosas, por un lado, se, se restringe la posibilidad de la cancelación fuera del ejercicio. Ya vimos que, bueno, los de 2022, eh, las, los CFDs que se tengan que cancelar de 2022 se podrán cancelar a más tardar en la fecha de presentación de la Plan. declaración anual de 2022. Pero los de años anteriores, en teoría, nada más tendríamos hasta el 31 de diciembre de 2022. 22 para poder hacer estas eh, modificaciones. Está el Código Fiscal, otra reforma, el Código Fiscal de la Federación, que dice que si se cancelan fuera de tiempo o, eh, o se emiten comprobantes erróneos, hay una multa, una multa fuerte, ¿no? En ese sentido, bueno, una multa por, por estas situaciones, ¿no? Que fue parte de la reforma eh, que entró en vigor en este año en materia de CFDIs. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con este programa de vigilancia profunda que abarca varios ejercicios? Sí, en el momento en que se presenta el contribuyente ante la autoridad, eh, se dan cuenta que efectivamente de los años anteriores, un periodo anterior, al eh, vamos a suponer que estemos en abril de 2023 y, y, y el que contribuyente le revisan uh -huh. 2022, 21, 20, y 18 y determinan que sí, efectivamente hubo inconsistencias y que no se corrigieron en su momento. Ni aunque quiera se va a poder corregir eh, porque no lo va a permitir el programa. Eh, curiosamente, Cierran el programa para que no haya, bueno, casi es como lo operaron inicialmente, no sabemos cómo va a quedar, pero cierran el programa y por otro lado está la multa. Entonces, ni siquiera voy a poder cometer la infracción, vamos, ni aunque quiera voy a poder infracción en el sentido de, sí, es, de, cancelar de cancelar fuera de tiempo porque no me va a dejar, ¿no? Entonces, eh, como que es ahí, es un poco contradictorio que por un lado me, me incluyan una sanción a una infracción que ni siquiera voy a poder cometer, cometer. ¿no? A, en, en el caso de que quisiera autocorregirme por estas, o sea, corregir esa de deficiencias. Y, bueno, ni modo, consciente de que no hice la corrección en su momento, a lo mejor, pues, bueno, ni modo, tendré que pagar la sanción en su caso, ¿no? Pero claro. ni siquiera el sistema lo va a permitir. Entonces, eh, no sé si han previsto esto cómo va a operar, por ejemplo, para el 2023, ya una vez que ya no se puedan cancelar eh, este CFDs de años anteriores. Sí, claro, maestra. En cuanto a este tema, eh, nosotros previendo, ¿no? Todo eh, el, el lo que, bueno, se avecina para ejercicio, eh, sí, si Siguiente, ¿no? Eh, a manera de sugerencia, digo, nosotros eh, en, a manera de sugerencia les solicitamos al contribuyente, bueno, estas diferencias al final del día, ¿por qué suceden? Por el control interno dentro de la empresa, porque en efecto, si hubo una, hubo una duplicidad o si tuve que haber cancelado y no cancelé, por supuesto, es control interno, ¿no? Temas administrativos, ¿no? Que impactaron a mi contabilidad y que impactaron ya en mi, en mi tema fiscal. O puede ser que a lo mejor sí quise cancelarlo y el cliente, a pesar de que era una ah, cancelación claro. correcta, no la aceptó. No aceptó. Ahí me imposibilitan claro. también, ¿no? Ahí también, ¿no? O sea, hay esos, esos, esos caminos, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, nosotros ahora, eh, bueno, pues hemos estado sugiriendo al contribuyente, mira, eh, te sugerimos vayas allegándote a, a, a de esos elementos para ir revisando, para ir pidiendo. en este caso de que he eh, llegado el 2023 y, y bueno por de, por alguna situación de tu control interno no pudiste cancelar. Mira, te sugiero eh, te hagas de los elementos legales, ¿no? De, de sabes qué no se realizó, ¿no? No se realizó o no se dio, no se llevó a cabo la contraprestación, el servicio, ¿no? Porque porque en, llegado el 2023, en, en julio de 2023, Nancy le lanzó a una carta de invitación al contribuyente eh, haciéndole mención al ejercicio de 2021. El contribuyente me va a decir: eh, Ya no pude cancelar, fue un error en mi control interno, ya no pude cancelar. La sugerencia es: eh, a, ¿Qué elementos tienes para probarme? que no se dio a, que no se llevó a cabo el servicio. Ah, mira Nancy, en mi contrato aquí está, hubo una cláusula, incluso hubo una penalización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el contribuyente arma todos estos elementos y no no, no, eh, el, el tema de repercusiones no, no va a ser ya directamente conmigo. Yo le voy a decir, ah, ok, perfecto. Guárdalos. ¿Por qué? Porque si no le quedara claro a, a, a auditoría, ella como tal, sí va a pronunciarse, ¿no? En ese renglón, en ese, en ese tema en específico. Ahí la sugerencia que les realizamos también al contribuyente es, pues, realiza un ejercicio del impacto fiscal que te va a traer esa duplicidad del CFDI. Supongamos, es un contribuyente que tiene, que timbra en el, en el periodo, vamos a llamar de un periodo, en el periodo, este, un millón de pesos, ¿no? Y que la factura es de mil pesos, ¿no? En efecto, ahí está la diferencia. Sí, no la pude cancelar porque mi control interno. Aquí estamos hablando de, de, un, de un este error por parte de la empresa. Mi control interno no, no, no pudimos, ¿no? Bueno, está bien. Eh, Realiza un ejercicio del impacto fiscal que vaya a traer tu factura, va, va a traer un impacto fiscal eh, que repercuta a lo mejor en tus periodos, en tus ejercicios, en la determinación de un impuesto anual o cuál es el, el impacto en el tema de materia de IVA, ¿no? y evalúas, ¿no? O sea, yo, 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 la verdad, personalmente, les sugiero siempre eso a mi contribuyente, hace ese ejercicio y evalúa y asume el riesgo, asume el riesgo de que si llegara auditoría, entonces si tú tengas los elementos legales y claramente el riesgo, ¿no? De haber, de, este, pues, al final fue un error, no se pudo corregir por esta situación. Y en el caso pues de auditoría nos va, eh, va a ser quien nos va, se va a pronunciar ahora sí en, en evaluar, en calificar como tal el, la situación en específico. Si fuera algún tipo de elemento de oye, es que fíjate, lo cancelé, lo traté de cancelar, no, hay contribuyentes que nos dicen, mira, mandé la solicitud, mi cliente no aceptó, no justo eso es lo que les retroalimentamos le, lo, lo que les retroalimentamos y les hacemos as, eh, pues saber no allégate todos los elementos para que tú tengas el soporte de cuando te lo requieran ya con facultades de comprobación en su caso tú le digas a la autoridad oye, yo, o sea, yo quise corregirlo. Fue un error, y mira, el tercero, ¿no? Este, pues bueno, fue, fue quien no me permitió la cancelación en este caso de, de, la, de la factura, ¿no? Eh, tengo todo mi soporte y reitero, auditoría en su caso, nos va a hacer eh, favor de dictaminar, de emitir ahí ahora sí, un documento en el cual, pues, avale esta operación, o bien, pues bueno, ya emita como tal. Eh, algún dictamen. ¿no? Perfecto. Pues vamos a continuar con este tema, pero antes vamos a una pausa. Continúen con nosotros después de la misma, por favor. Pues ya estamos de regreso. Les recordamos, como les dijimos al inicio de este programa, que íbamos a hacer una pregunta para que obtuvieran una suscripción semestral digital a la revista Consultorio Fiscal. Si, si escriben la respuesta correcta al correo que aparece al pie de la pantalla, ustedes se llevarán esta suscripción semestral digital de la revista Consultorio Fiscal, suscripción que obsequia nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. La pregunta es: ¿cuál es la fecha límite para la corrección de CFDIs emitidos? Eh, o recibidos en forma errónea correspondientes al ejercicio 2022 tenemos algunas eh, preguntas saludos eh, Ana Luisa Torres Cabrera nos manda saludos un saludo también eh, Silvia Cartujano un, un saludo afectuoso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos una institución hermana un gusto eh, que esté aquí con nosotros y también ellos hacen un acaban de iniciar también su canal eh, sus programas eh, eh, en la materia Felicidades, mucho éxito, y eh, pues también estaremos al pendiente. Eh, María Guadalupe Juárez Flores, un saludo. Michelle Alvarado dice, una persona moral recibió una carta de invitación para regular los pagos por ISPT. Les aclaro que la expresión de ISPT todavía algunos la usamos, eh, son las retenciones de ISR de sueldos y salarios. Y se le comento que se, ha, que se ha estado acreditando el subsidio para el empleo de ejercicios anteriores, pero no me lo reconoce. Me marca diferencias en el pago. Eh, pregunta si no se puede acreditar este subsidio en pagos, eh, en pago a provisionales, dice, y qué puede hacer para que le acepten el acreditamiento, Ajá, en este caso. Eh, bueno, ahí tendremos que eh, revisar, ¿no? Eh, en efecto, ella podría retroalimentar con sus papeles de trabajo. Muy seguramente le están diciendo que no existe, puesto que es de ejercicios anteriores. Ahí, por lo que veo, ¿no? El, el tema que trae, y lo estamos aplicando en actuales, y por eso yo yo pensaría que es por eso que están en esas alertas este la sugerencia es ella si ella tiene los papeles de trabajo las declaraciones en su los caso FDIs. exacto en soporte de 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 este impuesto no y el eh, subsidio Ajá. así así en su caso eh, pues bueno eh, ella determinará nada más eh, que tenga muchísimo cuidado, ¿no? En el tema en el que estemos aplicando el el, el subsidio en su caso, efectivamente entregado a, al trabajador, para que ahora no tengamos diferencia entre el subsidio entregado y el aplicado. Perfecto. Ah. Eh, Jackie Servín, buenos días. Uh, Rosalba Pérez López dice: si llega un requerimiento de pago provisional y no le contesté porque el pago provisional ya estaba presentado, ¿hay alguna consecuencia? Eh, bueno, si lo presentamos eh, fuera del plazo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Podría ser, no, no necesariamente, podría ser... Pero si la presento antes de que la requieran, ah, no está ningún perfecto, problema, ¿no? ¿no? Antes de requerimiento no tendrías ningún tema de sanción. Bueno, eh, Diego Olvera, eh, varias dudas de Diego Olvera. Dice qué es y en qué consiste una medida de ejemplaridad para este programa de vigilancia profunda. Primera pregunta. Ok, Diego. Bueno, pues una medida de ejemplaridad es eh, esa repercusión al no tener esa sanción. Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Es una es una sanción, es una repercusión que podrías tener, Diego, al no no es al no contestar la carta de invitación, ¿no? Es importante que tengas eh, claro que la carta de invitación eh, no

No es una facultad de comprobación, que quiere decir que no es un acto formal, ¿no? Entonces, eh, la media ejemplaridad es esa sanción que tendrías al no regularizar, ¿no? En este caso, eh, tu comportamiento fiscal, ¿no? Tu tema fiscal, tu, estas inconsistencias que te estamos transmitiendo a través de la carta de invitación, ¿no? Entonces. Por ejemplo, la restricción. En exacto. El uso de la media digital. ejemplaridad podría ser una restricción de tu certificado eh, digital de acuerdo al 17 bis, de el código fiscal en cualquiera de, los, de las fracciones, inconsistencias, diferencias, discrepancias, ¿no? Del cual nos, eh, ese es tu fundamento, ¿no? De acuerdo a, a este artículo, o bien eh, facultades de comprobación. Y la facultad de comprobación, ¿no? Eh, pues bueno, va a ser por parte de nuestra desconcentrada auditoría. En este caso, nosotros eh, vigilancia profunda, ¿no? Ya ahí no tendríamos eh, ningún tema perfecto eh, la segunda es precisamente en qué momento se aplicaría la medida de ejemplaridad que creo que ya uh -huh. lo comentamos la tercera es cómo me afecta como contribuyente pues también creo que ya lo comentamos dice bueno comentaron eh, dicen que difiere un caso de ejemplaridad con una sanción aplicable por parte de la autoridad que comentamos de igual manera que es es lo mismo no la, la sanción o la medida de ejemplaridad no es es, eh, es mm ese esa vamos a llamarle pues sí esa sanción que, que el contribuyente tiene al no retroalimentar bueno no es al no retroalimentar es al no subsanar no eh, su situación Yo, por ejemplo fiscal. me mandan la invitación eh, no vamos a suponer que no se trata de una declaración no la okay. presento después me requieren y bueno ahí habría ya una multa no Así en es. ese caso pero si sí, son varias situaciones eh, de diferencias, declaraciones, etcétera. En ese caso, eh, pues lo que pueden hacer sí es directamente irse a la restricción en el sello, en el sí, uso del sello digital, ¿no? Eso es bien importante, es muy importante. Como yo no conozco, ¿no? Es, y es, eso siempre tratamos de transmitirlo al contribuyente. Sí, ya leí tu, tu CIF, ¿no? Tu cédula de identificación fiscal, ya leí que, que, que presta servicios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, que presta sus servicios de consultoría. Eh, no, en la actividad dice ahí que son servicios de eh, consultoría fiscal ilegal, ¿no? Eh, pero. Eh, ilegal, no, <ríe> ilegal, <ríe> ilegal. Pero, y pausa legal, no, es de fiscal ilegal. ilegal. ¿no? Pero no veo, ¿no? Ninguna otra actividad, además. Sin embargo, en algunas diferencias, ¿no? Que traemos ahí entre la carta de invitación. Eh, Podría ser, ¿no? Que tengamos algún otro eh, evento extraordinario, ¿no? El cual yo no lo conozco, no viene plasmado en tu cédula de identificación fiscal, pero ese es el objetivo de esta carta de invitación. Que parte de esas diferencias podrían tener un tema aclaratorio. ¿Qué pasa, Diego? Si no te conectas y no conocemos, eh, ¿no? El, el motivo de la carta de invitación. Eh, no, Aquí son dos vertientes. Tú, contribuyente, no vas a conocer los motivos que dieron pauta a esta carta de invitación y yo no voy a conocer las posibles eh, situaciones situ que desvirtúen así exacto. Esas, esas discrepancias. De entrada, maestra, desde la entrevista, yo voy incluso punteando qué que parte de esta carta de invitación, ya de entrada, desde la entrevista, ya digo, el contribuyente me va a desvirtuar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lanzamos preguntas, filtros que van encaminadas a conocer o a entender el porqué de estas inconsistencias. Así es. este Bueno, le dice, ¿existe alguna fundamento legal para aplicar esta medida de ejemplaridad? Bueno, cada una tiene un Así fundamento es. legal. Si es una sanción, bueno, está el, el apartado de multas, infracciones del Código Fiscal, Código. los 80, artículos 80. Si es, es la restricción, 10, el 17. 17, ¿no? Este, Vis, en, ajá. Ajá, sí, en, y bueno, ya la cancelación ya es otra historia, ¿no? Así Pero es. sí, efectivamente, pues cada una es diferente. Diferente. ¿no? Y, por, y, por, en, eh, y por desconcentradas diferentes, ¿no? Así en es. esto es por parte de recaudación el tema por ejemplo bueno no sé si aquí también entraría pero el tema por ejemplo que ayer tocó tanto el maestro Calzada del 69B eh, pueden invitar al contribuyente para hacerle en este en estos en estas reuniones en eh, también se utilizan para invitar al contribuyente para decirle es, tienes operaciones con algún contribuyente F. en la lista de de, 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 de de las operaciones falsas inexistentes o simuladas Ajá. sí sí maestra dentro del análisis que hacemos eh, en este análisis le le Hacemos saber uh -huh. al contribuyente eh, que tuvo en determinados ejercicios eh, estas contraprestaciones con contribuyentes, ¿no? Eh, los cuales están enlistados en, esta, en este artículo, en el 69B, ¿no? Eh, y aquí nosotros. Eh, lo único que pedimos son dos temas, ¿no? Es contribuyente, yo no soy la autoridad competente para de, para que tú me demuestres materialidad. ¿No? De acuerdo al 69B, nos dicta ahí el procedimiento. Tú tuviste un plazo, tú tuviste que tener un acercamiento una vez publicado tu tu proveedor, ¿no? Eh, como EFO tuviste un plazo para tener el acercamiento con auditoría, en este caso, quien es la autoridad competente, demostrarle materialidad acerca de estas operaciones y en su caso, eh, pues auditoría, eh, regresarnos un dictamen, favorable o desfavorable para ti, contribuyente. Si no lo hiciste, en es muchos de los casos es por desconocimiento. La verdad, por desconocimiento no tienen ese acercamiento. No, está, no y aparte no, es, es muy difícil este, mantener las listas actualizadas del, de sí. las listas negras del SAT 1, 2, este, pues se está revisando a todos los proveedores. Así es. Es, es muy difícil y en ese sentido creo que también los programas de software han intentado, los desarrolladores sí, de software en, alertas. Que, que venden programas de cómputo para administración y contabilidad han intentado lanzar algunas alertas, pero creo que todavía no ha quedado 100% resuelta esa situación. Por un lado, enterarse es un primer tema, ¿no? Claro. Y el otro segundo tema es cómo demuestra la materialidad, porque es como muy subjetivo, o sea, así que... Claro puedo llevar N pruebas y puede ser que a una, a una persona me diga que sí y una persona del SAT me diga que sí y otra persona del SAT me diga que no. No hay una... Eh... Una definición exacta de cuáles son las las, 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 las reglas política, que de las cumplir reglas. la materialidad. Ajá, queda, yo creo que ahí sí hay cierta incertidumbre jurídica, tanto para la autoridad como para el contribuyente, porque la incertidumbre jurídica nos afecta ambas por partes. igual, ¿no? Claro. O sea, eh, ambos necesitaríamos tener las reglas claras del juego, tanto para A como para B, y a todos nos sería benéfico en ese sentido. Claro, ¿no? en esta parte de la carta de invitación, únicamente... Eh, a manera informativa, vamos a llamarle así, ¿no? Le, le informamos al contribuyente, mira, tienes esta, estas, estas contraprestaciones con este contribuyente, el cual ya está en el 69B. ¿Tienes el documento que ya te emitió auditoría? Sí, tuviste el acercamiento. No, no, no lo tuve, uh -huh. Nancy. Pero fíjate que tengo facturas y que tengo, híjole, bueno, no me sirven porque, ¿sabes? Yo no me voy a poder no pronunciar, facultad, no yo no tengo gore. la facultad para emitir una opinión y decirte, mira, ah, ok, perfecto, ¿no? Mi sugerencia no es mira, allégate a todo lo, el tema mat, ma, de material, ¿no? Porque si tú no lo si tú no tuviste el acercamiento con auditoría, ¿no? Que nos dicen también va a Exactamente. A ti? Y solamente no te preocupes, bajo, si y, y solamente bajo bajo esa situación, tú podrías demostrar la materialidad de la operación, ¿no? ¿Qué pasa si lo tienes? Por supuesto te conviene que auditoría te, te busque, ¿no? Ajá. Porque tú tienes todos los elementos para demostrar que sí tuviste. Eh, Eso o sea, creo yo. Es, pero sabrá Dios qué piden los del otro lado. ¿Verdad? Y bueno, si el contribuyente en este caso no tuvo el acercamiento con auditoría, eh, es, realiza, siempre es, realiza un ejercicio, ¿no? También, ¿qué pasaría si restas? el monto de esas deducciones de, de, de tus deducciones, ¿te impacta fiscalmente? Bueno, siempre te impactará económicamente. Mueve, mueve tu coeficiente de utilidad y el, el cual a su vez eh, un ejercicio y, y, prov y provisionales ¿no? Porque es un es, el tema de renta pues es un, es un impuesto que le llamamos tiene impacto a nivel cascada ¿no? Este, se va con ejercicio y provisionales subsecuentes y pues pobre contribuyente, si a lo mejor es un EFO de 2017, eh, tener que mover declaraciones de 2017 a la fecha pues bueno si sí es algo complejo pero es realice ese ejercicio si no te impacta fiscalmente pues bueno tú también eh, asume ese riesgo que podría ser pues no restarlo de, de estas deducciones no qué pasa cuando si sí es un tema representativo bueno el contribuyente no eh, de verdad pide que por supuesto le dictaminen no que, que auditoría en su caso pues sí si, pues, se pronuncie sobre ese renglón porque para él le causa, por supuesto, eh, una repercusión el restar ese, ese monto de deducciones, ¿no? Esto cuando es representativo. Pero si están ante ustedes, él puede simplemente decidir no hacer nada. Claro. Y, y el esperar, riesgo lo asume. Ajá, y, y esperar eh. a ver qué pasa, ¿no? En un momento. ¿Podría llegar a auditoria? Podría. Yo tampoco le voy a cargar si necesariamente no. o no va a llegar. Así es. Y eso ya tendrían que verlo ellos en su uh -huh. momento. Ustedes le van a avisar a auditoria. <laughs> Oh, no. Maestra, la dinámica es la siguiente. Yo cierro un expediente, yo cierro una entrevista, ¿no? El contribuyente, mira, me aclaró, me subsanó y mira, o sea, toda esta auditoría es lo que yo tuve de entrevistas durante este periodo eh, de ejercicio. Ellos aleatoriamente decidirán, o decidirán sí o no. ¿no? O sea, yo tampoco puedo garantizar. Sí, ustedes entregan el informe completo. Pero al doctor, final. La deciden. Dale, la, ellos. La Así decide. es. Dice Ana María Andrade Ávila dice tiene. Tienen que ver en las revisiones el PUE, PPD, de ahí se deriva. Las revisiones de IVA, bueno, yo aquí eh, Ana María me da una pauta primero para las preguntas. Eh, por un lado, la cruce contra el todas las características del CFDI, uno, okay. por ejemplo, en materia de IVA. En este caso, con el IVA, con el PUE, PPD y todo eso. Y por otro lado, ¿qué tanto ustedes eh, utilizan como elemento para sus o para sus de entrada sus qué serán sus suposiciones ah, uh -huh. ajá, este, de diferencias y discrepancias el tema de la contabilidad electrónica que ha estado enviando el contribuyente pues mes a mes no religiosamente sí así es maestra tal cual nosotros nos basamos no revisamos una contabilidad no no la revisamos uh -huh. maestra eh, ese es trabajo del contribuyente, ¿no? El, el es no, bueno, pero como ustedes tienen esa información. Claro, la, la tenemos y podría ser una herramienta, uh -huh. ¿no? Una herramienta con la cual yo pueda cruzar la información incluso que el contribuyente me está proporcionando, ¿no? Sus papeles de trabajo, sus eh, números que él me comparte. Vamos a suponer que los yo envío una balanza... X para el, ya el cierre del ejercicio okay. X que ustedes están revisando y ustedes eh, el contribuyente lleva su, su, su bueno, está la declaración y resulta que no coincide el, el estado de resultados, el balance con la información contenida en la balanza de comprobación que se envió correspondiente a ese mes. Claro, por supuesto, maestra, eh, al, al realizar estos cruces, por supuesto, le comento al contribuyente, oye, eh, fíjate que, que solo es que la información que me estás proporcionando en este momento no coincide. Con la que tenemos en sistema, ¿no? Eh, fíjate que dentro de tu factura, dentro de tu contabilidad electrónica, me muestras cantidades diferentes, ¿no? Mira, traemos un saldo en bancos de 30 millones y tú me estás colocando aquí que solo es de 10, ¿no? Por ejemplo, eh, revisa y entonces dime qué vamos a corregir. Corregimos tu contabilidad electrónica, tu papel de trabajo, corregimos las dos. Y bueno, además, otro tema importante es los comprobantes. los comprobantes, ¿no? Entonces, por si ahí tenemos di diferencias, pues también entonces vamos a tener que revisar de manera minuciosa el tema de tu CFDI. Bueno, y el otro tema, ahora sí la pregunta de Ana María Andra de Ávila, eh, ¿qué tanto para IVA vas en el cruce con CFDIs? Fue? O con CFDIs eh, PPD, PPD o con complementos de pago, ¿no? También, sí, así es. Porque en los sistemas lo cierto es que en el reciclo y demás, eh, pues los, las cifras que propone la autoridad no considera por ejemplo, los CFDIs con complemento de pago, ¿no? Oh, así es. Este maestro, sobre este tema, eh, los cruces que se realizan son a nivel, vamos a llamarlo general y no particular. Yo no reviso hasta hasta antes de lanzar la carta de invitación, no, yo no reviso si en efecto el contribuyente timbró un CFDI con PPD con PUE con no, o sea, no me pongo a revisar el tema ¿En de complemento. Es global, digamos para ingresos de ISR. En así principio. es, así es. De hecho es eh, 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 solo en tema de IVA, tal cual su nombre lo indica, nosotros realizamos una presuntiva. Presuntiva que se realiza y se los indicamos, se los reiteramos que, que es se va a realizar primero que nada a nivel anual para minimizar el sesgo de descuento. Exactamente, una prueba global. Anual. Claro. Y además, maestras, eh, aún cuando no es el deber ser, porque este impuesto no se causa eh, como el tema de renta, sino es aflujo de efectivo. Eh, bueno, se, la presuntiva se realiza emisión recepción de CFDI, ¿no? Por supuesto, no es así. ¿No? Sin embargo, pues también se los hacemos saber. Perfecto. Eh, otra vez Diego Olvera. <laughs> dice, en el caso particular del programa de vigilancia profunda, eh, en la práctica, si no se tiene una carta de invitación, por la causa que fuere, dice, en, emiten otra carta, uno, dos, y si fuera el caso de emiten otra carta, ¿cuántas veces más la emiten para que tenga yo la oportunidad de dar las inconsistencias <laughs> ante el? O sea, tómate tu tiempo. Sí, diga. ¿verdad, Diego? No, no, no. El tema aquí también, maestra, es que justo eh, nuestro programa es un programa continuo aproximadamente cada seis meses por lo menos al ejercicio se lanzan esta estas cartas invitación cuando el comportamiento persiste cuando para nosotros hay indicadores o, o no foquitos rojos, ¿no? Entonces, Diego, seguramente si no has corregido, ¿no? Y más en el tema de omisos, maestra, en el tema de que no hemos aclarado alguna diferencia, por supuesto, van a estar llegando estas cartas invitación. Y aquí lo, lo complicado es, bueno, nuestro programa ojalá esté lanzando y lanzando cartas, pero no, no es ahí es otro foquito para, por ejemplo, para nuestra la desconcentrada auditoría, oye, ya le lanzaste 10 cartas, ¿no? En estos últimos dos ejercicios y Diego no te está atendiendo, pues voy a comenzar yo. El ejercicio de facultades. Exacto, y en ejercicio de facultades. Entonces yo sí sugeriría, Diego, mejor apégate al programa en el cual, bueno, incluso estando dentro del programa, eh, nosotros al, en apoyo al contribuyente que está que está retroalimentando, que está subsanando, ¿no? este Tratamos de quedarnos este, el mayor tiempo posible en el acompañamiento con ustedes para que concluya de manera satisfactoria esta carta de invitación. Bueno, Mike, nos, nos agradece el tema Juan Carlos Cayo. Valleja, mis saludos. Mike Roth dice respecto a las invitaciones en el cruce de CFDI de nóminas. Dice si la fecha de pago se timbró con una fecha indebida, pero la fecha inicial y la fecha final son correctas. Dice, es necesario corregir de hecho CFDI, ¿Pueden puede multar al contribuyente por dicho dato erróneo. Aclaro que el ISR por salarios declarados es correcto, solo la fecha de pago no corresponde. No, bueno, hombre. aquí hay un problema. Este la, la, en teoría las fechas de pago deben coincidir con la, con el, con la fecha de entero, entero de las retenciones. Eh, pues eso sí es necesario porque así lo marca la ley del ISR, cuando se paga es cuando, o cuando cobra la contraparte es cuando se causa la, eh, la impuesto, retención, no, es, es, ¿no? Y entonces sí tienen que coincidir. Ahí sí hay que hacer las correcciones que sean necesarias. Sí, a manera de sugerencia, ¿no? O sea, sí realizar la corrección, ¿no? Al fin no es un impuesto que te repercuta que ahorita con las herramientas que ha generado la propia autoridad, como el visor de nómina, por ejemplo, o como el precargado ya de las declaraciones mensuales de las retenciones, creo que los errores se minimizan a partir de este ejercicio. Claro, ¿no? es una herramienta muy buena para... Para el contribuyente y para nosotros, maestra, para nosotros incluso al estar eh, revisando y realizando los cruces, este, nos, nos hacemos llegar de todos los elementos, el visor de nómina, por ejemplo, ¿no? En el cual no hay más, ¿no? O sea, el contribuyente ahí, o sea, tengo el desglose, tengo los trabajadores, ¿no? Entonces... Eh, no creo Misa que... Los, los Minimiza los actos de molestia incluso contra los claro, contribuyentes. Claro, porque es una ¿no? herramienta para el contribuyente, y para, para que autoridad. él mismo se esté revisando, se esté autorrevisando, y que incluso a él mismo al detectar alguna diferencia, por supuesto... Sí, ahí quizá yo pondría eh, eh, el tema de que, por ejemplo, la ya denomina del CFDI eh, este, de nómina establece que eh, la fecha de... lo que se considera como fecha de pago. Y ahí dicen que si se emite el cheque ya está pagado, lo cual es <laughs> contradictorio porque la ley dice otra cosa, Así ¿no? Es. Entonces, este, bueno, aquí creo que a mí me parece que el diseño del CFD y de la nómina... Se me hace mucho mejor para correcciones, porque sí permite que el periodo de pago sea uno, y el periodo el, de, de, de la nómina sea uno y el y periodo el y la fecha de pago sea otro. Uh -huh. Y eso corrige automáticamente todo. En cambio, no es tan fácil, por ejemplo, con un CFDI, con método de pago PUE, por ejemplo, cuando se corrige, pues en ese momento queda, en ese mes queda, y no, a diferencia del CFDI de nómina, no me permite como tener una fecha de pago. Eh, claro, diferente. nos limita Ajá. más, ¿no? Nos Entonces, más. Nos desde un inicio. Genera más confusiones corresponde a enero se pagó en enero se emitió en enero pero por alguna situación se, se canceló y se sustituyó en junio y entonces ahí ya no permite eh, señalarle que la fecha de pago es tal no entonces es. eso eso si, si tuviera una un renglón similar al del cfdi denomina particularmente el de pago creo que minimizaría también eh, los errores y los actos de molestia no pero bueno eso es una cuestión de diseño del cfdi eh, Laura agradece le le gustó mucho el programa Robbie IVA. Si se me llegó una carta de invitación por diferencia entre CFD emitidos, lo declaré, lo declaré en tema de IVA por base en flujo de efectivo. Declaré el IVA trasladado en enero por tema administrativo a la, factu la factura que elaboré en febrero. En la carta de invitación me requieren la factura de febrero. ¿Cómo puede solucionarlo? ¿Me pueden ayudar? Eh, entiendo que él declaró el IVA en enero, uh -huh. pero por pero tema administrativo la Ajá, pero la timbró después. Eh, pero pues en ese caso... Es, volvemos al tema de las fechas. Sí, El gracias. CFD de nómina sí permite esas correcciones porque tiene estas tres, esas fechas, esas dos fechas, claro. la fecha de pago y la fecha de, a la que corresponde, y en las, en las facturas no. En ese caso, pues ahí lo único que le, que le pues es que ahí tendría que haber elaborado un CFDI de anticipo, por ejemplo, en enero, Podría luego haber. la factura en febrero. en febrero. Bueno, no, porque si ya estaba definido el precio ya no procedía el CFDI de anticipo, procedía eh. la factura Exacto. en enero. O la factura en enero, ¿no? Y eh, el, pues, es el tema de, en de aclaración, aclaración, ¿no? Exacto. Tu tema va a ser solamente de aclaración en el cual eh, demuestres, ¿no? Tú tienes los elementos para demostrar que tu pago pues bueno, es correcto. Así es. Eh, en ese caso... Eh, también el problema es que bueno, ahorita entran también en vigor en este año las nuevas medidas de las nuevas formas de cancelación y de sustitución. Sí. Y sin embargo ha habido problemas, este eh, la nueva forma de sustituir que me parece correcta porque vinculaba a la factura original con la con nueva la... factura y a la nueva factura con la vieja factura, no ha estado funcionando del todo bien y bueno, particularmente nosotros hicimos unas cancelaciones perfectas en enero y después empezamos a tener problemas, hicimos la aclaración con el SAT y nos dijeron pues regresate al esquema anterior, ¿no? O sea, hazlo como antes se hacía, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué tanta retroalimentación tienen ustedes, por ejemplo, con, con el área de informática, eh, las guías, etcétera? Porque hay muchas cosas que se derivan de las formas de facturar que emite la propia autoridad, en, en el, en, por ejemplo, en el área de informática, ¿no? Sí, claro, eh, pues en este aspecto, eh, si es que existe algún, algún error no en el tema informático y en el cual nuestros propios sistemas son los que están erróneos eh, justo volteamos con nuestra área, llámese servicios, llámese el área de informática para retroalimentarles, eh, eh, siempre les decimos al contribuyente que es eh, al final del día es un sistema no son, son temas electrónicos en el, los cuales por supuesto va a haber ahí un tema de, de errores como en todos los sistemas, ¿no? Ajá. O sea, si sí, sí nos dan los elementos todo el tema informático, bueno, él estado cambiando eh, de bases mucho. de datos y de todo, es, ha sido un cambio, es un enorme. cambio drástico, la verdad. Estamos, estamos todavía en este proceso en el que esté al 100 y que la información esté actualizada. Sin embargo, por supuesto, pudiera haber un desfase. Así es. Eh, un tema bien importante. Eh, bueno, Álvaro Martínez también dice que muchas gracias, un saludo también a Nancy y les gustó mucho el programa. Eh, Meche CR y un tema bien importante las facturas con el público en general, puede ser puede ser que haya facturado, de, que, que yo declare ingresos de más y que lo uh -huh. que tenga facturado sea menor, Menos. por ejemplo eh, en ese caso bueno, antes dime a lo de público en general, ¿qué pasa si por ejemplo yo declaré de más porque ya no pude hacer las facturas y se ya cerró el ejercicio, ya no puedo corregir las facturas de años anteriores puede ser facturas de público en general, ¿no? Sí, claro. que tuve un error y facturé 100 y resulta que los ingresos sean 110 Exacto. declaro los 110, pero ya no me alcanzo a corregir los, la factura y se quedan menos FDIs emitidos que ingresos declarados. Ingresos, pero ajá. finalmente la conducta que es considerada infracción de no emitir el CFDI correctamente se generó en términos del cumplió alguno de los de supuestos no para el tema de acumulación del ingreso sí sí se dio la evidente se dio pero no se no se este cómo se llama no se emitió la factura correctamente no se dieron cuenta terminó el año terminó el plazo para la cancelación qué hace el contribuyente en ese caso si él sí declaró los ingresos pero lo que está mal son los CFDIs con el público pues en general en general sí aquí este, maestra, pues bueno, si ya el, el plazo eh, concluyó, ¿no? Para este, las cancelaciones, exacto. como en este caso que ella plantea, 2020-2021. Ahorita todavía hasta diciembre puede hacer todas las correcciones. Que sí, revisen, por La favor. La fecha límite, es 31 de diciembre de este año para correcciones de 2021 para atrás. Hacia atrás, Ajá. ¿no? este, Si ya no hay alguna posibilidad de, de, de corregirse, ¿no? este, Yo les eh, sugiero, ¿no? Eh, realicemos un caso de aclaración, subamos algo, su, nuestra exposición, ¿no? Eh, ¿Por qué, maestra? Porque aquí sí hay una hay una autoridad en la cual se pronuncia, ¿no? Y, y sugiere yo le podría decir, no te preocupes, o sea, si ya no lo pudiste cancelar, ¿no? O sea, si ya no te preocupes, fíjate que, que este, ya, bueno, ya eh, Guárdalo, ¿no? Dentro uh -huh. de tu contabilidad tienes el soporte del que tú cobraste eh, y acumulaste de manera correcta, aun cuando tu timbrado difiera, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí tenlo, ¿no? P pero yo no le voy a dar un papel que, que, que sustente que, que lo que está haciendo está bien, ¿no? no Sin embargo. A, no a tener ninguna no te garantía. A los, eh, Claro, pero si ellos por lo menos suben un caso de aclaración, ¿no? En este caso, eh, oye, autoridad, fíjate que, que tengo esta situación, ¿qué hago? Por lo menos van a tener una retroalimentación y, y bueno, ahí van a tener como, oye, tú me dijiste que la yo hice la esto es la claro, Ay, no no esperemos no maestra no no bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, nuevamente muchas gracias, eh, un programa creo que, que va a servirle mucho a nuestros gracias a nuestro público a eh, gracias por el apoyo eh, nuevamente y pues les recordamos que la próxima semana eh, vamos a tener una cita también con estos, con estos programas, la próxima semana va a conducir uno de mis compañeros, nuevamente gracias, gracias a Ustedes, Gracias Maestra. creo que contestamos todas las preguntas. Eh, hay muchos saludos y agradecimientos. Pues un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Nos esperamos aquí la próxima semana.